de la mañana con 17 minutos. Hacemos contacto en este momento Wilson Machado, quien es vocal del GAD parroquial de Puerto Limón. Vamos a hablar sobre la falta de medios tecnológicos que tiene la población rural para poder conectarse. Las próximas clases ya vienen esta próxima semana. ¿Y cómo podemos ayudar a quienes más lo necesitan? Wilson, buenos días. Gracias por recibir este contacto. Mi estimada Marianela, un gusto saludarles, un gusto poderme dirigir a todos ustedes, poder saludar también a la amable sintonía de Saracay TV. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son las condiciones en Puerto Limón y en la zona rural sobre el acceso tecnológico? Bueno, estamos ahora muy preocupados porque hay muchas manifestaciones de los padres de familia, de los niños, de algunos jóvenes estudiantes, que este año tendrán que abandonar el estudio porque no tienen las herramientas o no tienen la tecnología necesaria para poder estudiar. Entre ellos, pues, unos no tienen computadores, no tienen teléfonos y otros no tienen internet. Entonces, esta es una dificultad que se ve como una amenaza en la comunidad rural de Puerto Limón. ¿Qué alternativas se tienen, Wilson, sabiendo que esto, primero que es complicado, que no son competencias de los gobiernos locales, que el tema de tecnología, por ejemplo, el tema de conectividad, tiene mucho que ver con la empresa privada, es decir, vienen las grandes operadoras y dicen me conviene, no me conviene, hay suficiente gente, no hay suficiente gente, la inversión es altísima. ¿Cuáles son las alternativas? Bueno, en el momento estamos gestionando mejor de aquí del GAD parroquial, hacer una minga por el futuro, es decir, que todos nos unamos, ojalá las autoridades del cantón, de la provincia, también las empresas privadas, nos puedan colaborar en una minga por el futuro, para que ningún joven o niño se quede sin estudiar por el pretexto de que no hay la herramienta necesaria por este año, que es un reto verdadero, el estudio en línea. Entonces, estamos nosotros golpeando las puertas para que personas de buen corazón, personas generosas, personas preocupadas por la educación también de la juventud, nos puedan donar, en esto consiste la minga, si nos puedan donar un CPU, un monitor, un teclado, y así nosotros ir armando los equipos con la ayuda también de los profesionales en sistema aquí en Puerto Limón para armar un laboratorio de cómputo de tal manera que los jóvenes, los estudiantes puedan acercarse en horarios que ya se les va a estructurar de acuerdo a las necesidades y ellos puedan responder también a necesidades. ¿Cuántas, tienen idea, Wilson, cuántas computadoras se necesitan? Porque hay necesidad y necesidad. Usted decía, los unos no tienen computadora, los otros no tienen internet. Los que sí tienen acceso a internet y no tienen computadora, me imagino que son los que están cercanos al centro poblado. ¿Cuántas de estas computadoras se necesitan? Las computadoras así que se requieren son muchas, pero nosotros hemos proyectado unas 10 computadoras de tal manera que podamos disponer de esas 10, 5 para el centro parroquial. Y las otras distribuirlas también en las comunidades, en los recintos que tienen unidades educativas y que también tienen estas necesidades. Entonces, unas 10 de ellas, también de acuerdo a las exigencias, podría analizarse más adelantito, ya cuando iniciemos las clases, para ver exactamente el número de estudiantes que necesitan esta ayuda para poderla disponer. Puede ser que aquí en Puerto Limón se necesite más o puede ser que en un recinto, por decir el Nila, podríamos hablar también de Santa Cecilia o en Tahuate, que hay una que son unidades educativas, pues ya revisando el número exacto de estudiantes que requieren de esta ayuda para poder también distribuir de manera equitativa, se podría llamar, las computadoras para que ellos puedan estudiar. Ok, entonces necesitamos, aquí es un pedido puntual, si usted tiene un teclado, si usted tiene un mouse, si usted tiene un CPU, por más viejito que sea, algo debe servir, finalmente serán los técnicos. ¿Cuánta gente les está ayudando, Wilson? Usted dijo técnicos de la parroquia, imaginamos que hay voluntarios, gente que conoce del tema, que quiere ayudar. ¿Cuántas de estas personas se están sumando a esta excelente iniciativa, Wilson? Sí,
Sí, aquí con la bendición de Dios tenemos la ayuda de del señor Daniel Cedeño, que él incluso tiene un cyber y nos ha ofrecido prestarnos en horas de la mañana 6 computadoras allí para que los estudiantes también en turno puedan llegar a acercarse allí. Y él también nos ha ofrecido su ayuda para la instalación, la revisión de los equipos que nos donen y la instalación acá en el centro, en el GAD parroquial. Además, tenemos la presencia aquí en el GAD parroquial de una ingeniera en sistemas como es la señorita Delia. Okay. Y nos han ofrecido la ayuda técnica también de Santo Domingo, del señor Víctor Campos. Entonces tenemos, yo creo que un equipo ya bastante interesante. Perfecto. Y compacto para poder responder también a esta demanda. Wilson, para cerrar y para que la gente le quede claro, si ya quiero donar, ¿a dónde voy a dejar? Porque va a ser difícil que me vaya a ir a Puerto Limón. ¿Dónde en Santo Domingo pueden dejarlo? Mira, las personas que deseen donar los equipos de computación nos pueden comunicar y nosotros, en el momento que nos digan, tenemos un computador, tenemos, así sea a las 10 de la noche. Perfecto. Yo voy y lo recojo en el lugar que me indique. Perfecto. Obviamente yo apelo a que son personas serias y que dentro de su generosidad, pues las computadoras también no están tan deterioradas, porque no sería agradable para los estudiantes que el momento de estar manipulando el computador se le paralice todo el trabajo. Por supuesto. Entonces yo estoy disponible. Wilson, ¿cómo lo contactan ustedes? De celular, para que puedan comunicarse conmigo y organizar, coordinar la... Denos su número telefónico, Wilson. Wilson, denos su número telefónico. 099. Ok. 21. Ok. 59. 854. 854. ¿En Facebook lo pueden encontrar de alguna manera? Sí, en Facebook me encuentran como Wilson Machado. Ahí también está expuesto mi número de celular y pueden también contactarse por allí, por ese medio. Perfecto. Wilson, vamos nosotros también a apoyarle con esta campaña y vamos a estar promocionando estos días en este noticiero para el apoyo. Gracias, Wilson. Qué buena iniciativa. Creo que va a ser modelo para algunos otros lugares.